Ayuno intermitente es un término general que describe un periodo en el que se van alternando periodos de ayuno y periodos de alimentación en horarios normales o habituales. El ayuno intermitente no es una dieta en sí misma, aunque puede ser utilizado junto con una restricción calórica para la pérdida de peso. Los invito a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. Y estoy junto a Giselle Muñoz, nutricionista clínica, que nos acompaña hoy día de Clínica Las Condes. Muchas gracias por estar con nosotros, Giselle, en el programa para hablar de un tema tan interesante y que cada vez está, lo veo más, fíjate, en redes sociales, en internet, el ayuno intermitente. Si nos puedes contar sobre esto en el programa. Gracias, Claudio. Primero por la invitación, saludarlos a todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente el ayuno intermitente ha tenido harto, harto, o sea, ha sido muy polémico, yo diría, el último tiempo. Y la verdad es que la gente lo está usando mucho, pero yo siempre recomiendo que sea bien asesorado. Hay bastante validez científica ya en cuanto a que sirve para poder reducir el peso, ¿cierto? Para poder controlar la glicemia, insulina, para las personas que tienen resistencia a la insulina. También se ha visto algunos beneficios en cuanto a la capacidad cognitiva de la gente. O sea, efectivamente tiene alto respaldo científico, pero a mí me ha tocado hacer una revisión bastante profunda de los planes de alimentación o de las dietas que tienen que ver con reducción de peso en último tiempo. Y la verdad es que todos los estudios hablan de N bastante importantes, pero del tiempo definido de cuánto yo tengo en un cierto tiempo como un resultado en baja de peso. Y ahí efectivamente tenemos resultados. Pero ¿qué pasa con estos pacientes, con este grupo de pacientes que tienen esta baja de peso, pero a largo plazo? Eso no se sabe. Entonces, en ese sentido, muchas veces yo trato de recomendar, yo sinceramente, yo Giselle, no soy muy partidaria de hacer estas cosas, sí para bajar de peso, pero para la mantención de peso, el cambio de hábitos que uno puede tener, esas cosas son súper importantes y no hay que dejarlas de lado. Exacto. Giselle, ¿cómo funciona en el organismo este ayuno intermitente? Y aquí llamamos ayuno intermitente. Primero definir el ayuno, ¿no es cierto? ¿Qué significa que yo esté en ayunas? Es decir, no parto comiendo en la mañana tomando desayuno, pero ¿cuándo tengo mi siguiente alimentación como concepto? Y segundo, ¿a qué se llama? ¿Cuál es la intermitencia por la cual obtienes finalmente ese beneficio que tú no estás contando? Sí, a ver, de acuerdo a la teoría, ya pensando como en los estudios que existen en el mundo, hay como dos grandes grupos de ayunos prolongados o ayunos intermitentes. Un grupo tiene que ver con hacer un ayuno de alrededor 16 horas y comer alimentos saludables dentro de 8 horas. Por ejemplo, terminar la última comida, por ejemplo, como a las 7 de la tarde. Ahí podemos contabilizar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, como a las 11 de la mañana del otro día, yo debiese tener mi primera ingesta. Entonces, eso es como alrededor de, más o menos, si es que yo termino de cenar a las 8, podría ser directamente a la hora de almuerzo mi primera ingesta del otro día. Son 16 horas en las cuales yo no pudiese consumir ningún alimento que tenga nutrientes, pero sí líquidos libres de calorías. Por ejemplo, té, café, que tiene un poquito de calorías, pero que no, en realidad no activa ningún sistema energético. También, por ejemplo, jugos sin azúcar, agua principalmente. Siempre se enfatiza en cuanto a la hidratación durante este periodo de ayuno, ¿ya? Y efectivamente tiene un rol principalmente con secreción de insulina, que es una hormona que está encargada de metabolizar estos carbohidratos. Entonces, como no tengo carbohidratos disponibles, que es el azúcar que uno come, el arroz, el pan, los fideos, etcétera, ahí empieza a tener como combustible principalmente las grasas. Ese es el fin que tiene nuestro organismo. Y tenemos que recordar que a nivel del sistema nervioso central, nuestro cerebro se nutre principalmente de glucosa. Y ahí se generan los cuerpos cetónicos que uno muchas veces puede ver en algunas personas con este ayuno prolongado, este mal aliento o este olor como un poco manzana, ¿ya? Que es súper característico de estos ayunos prolongados que muchas veces la gente puede hacer, pero se caracteriza en normalmente 6 horas de ayuno y 8 horas de ingesta de alimentos. Y hay otro grupo de normalmente que podemos agrupar personas que consumen alimentos muy bajos en calorías o siguen una dieta prácticamente de ayuno de casi 500 calorías dos veces a la semana y comer relativamente equilibrado, pensando en una dieta más convencional, baja en calorías el resto de la semana.
Eso muchas veces se ha utilizado en religiones a lo largo del mundo y se ha visto que tiene un componente como de salud metabólica también en cuanto a resistencia a la insulina y control de glicemia. Correcto. Ahora, sí. Esto, la intermitencia, porque tú hablas de claramente de los tiempos para ser considerado un ayuno efectivo. Exactamente. Ahora ¿a qué se refiere con intermitencia? ¿Significa cuántos días estoy en esto, dejo de estar? Si nos puede explicar un poquito el concepto de intermitencia. Intermitencia, claro, tiene que ver con los tiempos que yo como, que hay veces que como, otras veces no como, otras veces como y otras veces no como. Tiene que ver un poco más con eso, ¿ya? Con las 16 horas que yo paso sin comer, ¿ya? Y efectivamente hay gente que en ese sentido les sirve mucho, que no necesitan quizá un combustible en la mañana temprano, pasan directo al almuerzo y generan este periodo de ayuno muy prolongado, y que en general hay personas que lo viven así a largo plazo, digamos, como casi desde por vida, como un estilo de vida ese tipo de alimentación para algunas personas. Pero para efectos de reducción de peso hay que tener cuidado, porque efectivamente hay personas que después, cuando pasan este periodo de ayuno, no se logran acostumbrar, igual empiezan a picotear en la noche, se despiertan a comer algo, o si tienen pan se tientan mucho con eso. Entonces la verdad que es llevable a cada persona, y que hay personas que les sirve y hay otro grupo de personas que no les sirve en lo absoluto. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, si tú quieres probar con este tipo de alimentación, lo podemos hacer para probar, pero si no te resulta, lo podemos cambiar. O sea, no es necesariamente, digamos, la dieta perfecta, por así decirlo. Correcto. Ahora, la recomendación, ¿a qué persona o para qué persona estarían recomendadas? El tema recomendación. Segundo, ¿esto tiene que ser vigilado por una persona, por una nutricionista? ¿A qué voy con esta pregunta? A lo siguiente, que de repente hay pacientes que pueden tener alguna enfermedad crónica diagnosticada, o lo peor, no diagnosticada, donde este ayuno podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad. Entonces, quisiera también, como estamos educando, y como yo como partí el programa diciendo que veo que hay mucha información, de verdad, hoy día hay aplicaciones, información en Instagram, en todos lados está esto, me interesaba mucho justamente es a quién y si tiene que haber supervisión en este tipo de ayuno. Sí, efectivamente es súper importante que partamos, si es que nosotros queremos hacer un plan de ayuno intermitente, o que otro día podemos conversar, Claudio, para educar a la gente también de las dietas cetogénicas, que están súper de moda también. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es acudir a médico y hacernos un chequeo completo, ¿ya? Yo, por ejemplo, particularmente trabajo con gastroenterólogos, con nutriólogos, con médicos internistas, donde efectivamente hacemos un chequeo completo de ver cómo está el paciente, porque quizá nuestro paciente tiene una diabetes y no la hemos pesquisado. A eso voy. Sí, y diabetes, por ejemplo, una diabetes que esté descontrolada y que quizás en mi paciente no lo hemos pesquisado, es totalmente, sería muy perjudicial para su salud hacer este ayuno tan prolongado por estas hipoglicemias que pudiese generar en nuestro paciente. Normalmente las recomendaciones, de acuerdo a los estudios, tienen que ver más con resistencia a la insulina, que es el estado más bien previo, ¿cierto? Tenemos que saber que la resistencia a la insulina es un estado, no es una enfermedad, es un estado que me ayuda a subir de peso, ¿cierto? Y también un cuadro inflamatorio a nivel corporal, ¿cierto? Que tiene que ver con diferentes órganos, hígado graso también, ovario poliquístico, etcétera. En este grupo de pacientes se pudiese ver que tenemos una ayuda pensando en el ayuno prolongado, pero en general cuando tenemos diabetes ahí no lo utilizamos, por los riesgos de las hipoglicemias que muchas veces la gente puede llegar a tener, pero siempre asesorado primero por médico, posteriormente la idea es que vaya a un nutricionista que sea especializado en el tema para que lo vaya ayudando constantemente al paciente, para que así nos informe si es que efectivamente lo podemos hacer o no, para evaluar la baja de peso, para ver qué tipo de entrenamiento está haciendo. También se ha visto en algunos estudios bastante entretenidos que efectivamente se utilizan estos ayunos prolongados, pero hay una cierta cantidad de carga de carbohidratos previo a entrenamiento, porque yo no puedo hacer entrenamiento después de 16 horas de ayuno, no sería muy contradictorio, porque mi cuerpo ahí empieza a hacer catabolismo, que es destrucción de masa muscular. Entonces claramente yo no quiero tener un paciente que baje en masa muscular y que no pierda grasa, yo quiero que pierda grasa y no músculo, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante también, equilibrarlo cada persona.
Por eso, claro, la pregunta que te iba a hacer iba a orientar justamente a eso, fíjate, al tema de las personas que hacen deporte, hacen ejercicio, van al gimnasio o entrenan hoy día, bueno, en cuarentena, en la casa. ¿Y cómo se combina esto, ¿no? De generar un ayuno y para hacer ejercicio necesitas justamente energía para poder hacer el ejercicio y después a lo mejor para incluso si hay personas que están en un plan de aumentar su masa muscular, van a necesitar también energía para poder generar ese aumento de masa muscular, aparte obviamente de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, entonces creo que si bien es cierto como tú lo defines, es un buen sistema, tiene que ser un sistema que también vaya un poquito a la medida de la persona. Y que ojalá exista alguna orientación antes de tomar este camino, y como tú defines, puede ser un muy buen camino para poder bajar las grasas, ¿no? Exactamente, es un buen camino, pero siempre recomendado por médico, como acá en el programa lo hemos dicho siempre, siempre con exámenes para ver si es que podemos hacerlo, y todo es modificable y adecuado a cada persona a nivel de actividad física, requerimientos nutricionales, etcétera. Muchísimas gracias, Giselle, por estar hoy día con nosotros. Gracias, y para entender más de esto respecto del ayuno intermitente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.